bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Laura de Life, un nuevo día por Seúl. Y hoy vamos a intentar caminar desde Hongdae hasta Hapcheong o Sangsu, incluso si me da tiempo. O más que tiempo, que tenga energía, porque es verdad que hoy hay un día como de estos feochos. Como, uy, me voy por una calle que no hay salida. De estos feochos como que ha llovido, que parece que va a llover luego, nublado. Un día feo en general. Pero me apetece dar un paseíto, aunque sea para que me dé el aire. Así que digo, bueno, voy al barrio de al lado, vemos cositas juntas y a ver qué tal se va terciando el día. Así que acompañadme. Bueno, el sitio que estoy buscando es para hacerse fotos y se supone que está por aquí, por Hongdae, así que a ver si lo encuentro porque no sé dónde estoy. Acabo de encontrar otro escondite para hacerse fotos, me encanta. Los sitios esos de Cazarraza son una trampa, aunque lo sigo intentando porque me hace gracia. Bueno, he comprado varias cositas, pero no son solo para hoy, he comprado como para hoy y otro día. Pero más allá de todo, como 12.000 wones, yo lo recomiendo comprar en Pyeongchang todo el tiempo, pero es verdad que hoy está el día fatal y no tengo ganas ni de pedir a domicilio ni de comer en ningún sitio, y menos solita. Entonces he comprado como huevos para comer con el ramyeon, un super kimbap que da para varias veces, sanga kimbap y mi yogur favorito, que sería este melocotón, y ha sido todo como 12.000 wones, como os digo. Un poquito caro porque es eso, no es un supermercado normal, pero bueno, esa sería la compra. Bueno, como ya no estaré aquí, me da igual que se vea la dirección, porque literalmente acaba de llegar una super caja a nuestra casa aquí en Corea y la quiero enseñar porque es de Tokobo. Bueno, me vais a perdonar la cutrez de grabarlo en la cocina que tenemos, pero más que nada porque acaba de llegar y aquí hay poca luz, así que lo grabo aquí mismo y veo que vienen dos paquetitos. Vean estos dos de aquí que parece que vamos a juego. Y sinceramente no sé nada de lo que viene porque simplemente la marca me habló, así que lo voy a abrir de nuevo con vosotras así como de sorpresa. Vale, me muero porque vienen un montón de cositas. Esto primero que veo por aquí sería un aceite limpiador para el control de los poros. Y esto es lo que a mí personalmente me viene muy bien porque la verdad es que tengo los poros bastante más grandes de lo que me gustaría. Así que tenemos este de aquí, lo estaré probando estos días obviamente porque todavía me quedan muchos días para estar por aquí. Así que qué mejor que en Corea para ponerlo a prueba. Y de la misma línea tenemos el jabón, que me viene ideal porque obviamente todas hacemos los dos pasos de limpieza. Y en este caso dice que tiene como de coco, así que también lo estaremos probando. Que por cierto, no tiene nada que ver, pero me encanta el packaging, me parece súper cute. Luego por aquí tenemos una crema solar que dice que es como acuosa y dice que es... como sería hipoalergénica, así que muy bien. Tiene ácido hialurónico, digna radiata y como extracto de semillas. Yo tengo uno de ellos, pero este no es el que yo tengo y parece ser que es como en cremita en sí, porque el que yo tengo es como de estos en barra que son súper útiles para llevar siempre en el bolso y tal, pero este también lo tendremos que probar para ver qué tal la textura y si se queda pues todo el día perfecto y no me saca tampoco como muchos brillos. Y veo aquí que el que... Este creo que es el que yo tengo, que dice que es
suavecito, sí, ese es el que yo tengo. Este yo sinceramente sí que lo recomiendo porque me parece ideal lo que es en sí el tamaño, el packaging y la textura. Es así, ¿veis? Se abre como súper fácil. Y a mí personalmente me ha encantado, así que igual estos días lo voy a llevar también en el bolso. Y luego veo otras cositas que son diferentes, como de otra línea. Tenemos este de aquí, que sería también como una cremita solar. En este caso dice que tiene vitamina B12, B3. Y creo que es similar en cuanto a que es en cremita y no en rolón, exactamente. Es como de este tamaño más grandecito. Este es de máxima protección, así que también muy bien. Obviamente todos los días hay que echarse crema solar, pero cuando el sol aprieta más, obviamente hay que echarse como mucha más protección. Y luego veo esta dos cositas adorables que no sé en qué son, pero tienen como florecitas así primaveral. Este tiene como limoncito y tal. Ah, vale, es una mascarilla para los labios, como esto de scrub de limón con aceite de oliva. Y este de aquí sería también como una mascarilla que es con granada y también aceite de oliva. ¡Ay, súper mono! Me encanta, es adorable. Oh my god, huele súper bien. Uf, me encanta. Lo voy a llevar en mi bolso porque una no sabe cuándo se quiere echar esto. Es que me parece ideal. Súper, súper agradecida. Os estaré enseñando. Bueno, ya os habré enseñado seguramente por Instagram todas estas cositas. Pero igual os dejo links en la descripción de todos los productos que os he enseñado. Y en estos días pues hablaré mejor de si me han servido o no o qué tal me ha ido. Pero vamos, sé que son ideales. Bueno, hoy hace un día horrible. Lluvia, contaminación, divino. Pero voy a intentar ir a ver si consigo entradas para el fan meeting de Stray Kids, que me quedé sin entradas. Pero hay veces que fatal. Bueno, eso que hay veces que dejan entradas sueltas, así que voy a intentarlo y si no, pues me paso por ahí y os lo enseño. El tremendo fake que está haciendo esto, o sea, hola, está lloviendo muchísimo, no he enseñado más porque he estado haciendo cola para nada, hay muchísimas colas para todo, conseguir tickets está siendo muy complicado, así que bueno, fail absoluto. Buen tiempo real, que Chancellor es súper bonito, pero es que enseñaros cómo está hoy es como de verdad muy feo. Entre que está la contaminación todavía y la lluvia y el frío, es que el paseo está siendo muy diferente a como suele ser en Chancellor. Igual voy a ir ahora cerca de la Torre Lotte para enseñaros también y ver si ya está los cerezos alrededor del lago, pero es que con la lluvia seguramente se habrán caído un montón. This way, I'm begging you to stay.
900 degrees when you call my name. And I don't know what you see. Hope we feel the same. Bueno, yo he intentado que me afecte lo menos posible lo mierdoso que está siendo el día, pero real que siento que no ha salido nada bien, a pesar de haber ido a sitios bonitos que tenía apuntados para la guía que estoy escribiendo. Es haciendo fotos muy bonitas, pero el hecho de que todo el día esté la contaminación a mí me afecta un montón también a la hora de respirar. La lluvia a mí me pone depresiva. Encima lo de Stray Kids, que no lo he podido conseguir porque ya he visto que para hoy supuestamente no hay entradas, aunque hay mucha gente que las estaba revendiendo. Luego los cerezos no estaban en flor. En fin, un día caótico, así que creo que voy a despedir el vídeo por aquí aunque es temprano. Si pasa algo más ya saldrá en el próximo vlog, pero no voy a forzar más el día porque real que yo hoy ya no puedo dar más de mí. Así que más que nunca, si os ha gustado este contenido, dejadme un super like, suscribiros abajito si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.